charla de hoy, que es lógicamente sobre el té. Así es, Gracias a eso, así es. lo que estamos haciendo es, bueno, yo soy un cocinero independiente que me dedico básicamente a la fermentación en estos últimos 5 años, y hace 10 ya más o menos que fermento. Y con la cuarentena surgió esta idea de hacer live y mostrar recetas de alimentos fermentados y demás, que es haciendo furor en el ámbito de la medicina, en el ámbito gastronómico, alta gastronomía. Pero bueno, también me pasa esto, que cada vez que doy una clase hablo del té, del café, del chocolate, del cacao, ¿no? Bueno, el vino se sabe que se fermenta, pero hasta la cerveza por ahí la gente no sabe. Y son alimentos de consumo masivo, independientemente de la calidad, ¿verdad? Puede ser mejor, peor, estar bien hecho, mal hecho. Todos atraviesan por un proceso de fermentación. El té es uno de ellos, que no voy a hablar demasiado porque acá el experto sos vos. Y bueno, así surgió la idea de hablar de estos alimentos de consumo masivo. Y fue como los contacté a ustedes, a Peichen, que ahora nos vas a contar qué es, y contacté a otra gente. Mañana, por ejemplo, tenemos una charla con un enólogo de la bodega Cecilia, de Alto Antofagasta. O sea, vamos a estar hablando de la fermentación en distintos alimentos de consumo masivo. Ahora sí, si nos querés contar qué es Peichen, qué es lo que haces ahí y demás. Como te decía, hay un montón de espacios acá en Sudamérica para comprar hebras de té, tomar té, pero 99% al estilo occidental, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero cuando uno empieza a como meterse realmente en el mundo de los tés, especialmente de los tés puros, como que te encontrás con otro mundo. Y hoy vamos a explorar una gran parte de ese mundo que son los tés post-fermentados. O tés fermentados directamente, que es todo un mundo que tiene miles y miles de años de historia, ¿no? Mi socia Meijin estudió desde muy, muy joven en Taiwán todo lo que es la cultura del té, la ceremonia asiática taiwanesa, específicamente varios estilos de ceremonias diferentes. Estudió vajilla, cerámica, porcelana fina, todo eso que es muy importante para la cultura asiática, ¿no? Y después ella termina haciendo un título universitario, una carrera universitaria de catador de té, que es algo que no se encuentra acá en Occidente en las universidades, pero tiene tanta importancia esta bebida, que es el té, allá en Asia, que tienen una facultad entera dentro de la Facultad de Agricultura. Hay una subfacultad que es la Facultad de Estudios Científicos de Camellia sinensis, que es la planta del té, donde tienen un cuerpo docente y de profesores que estudian la planta, la genética, y ahí dan cursos para profesionales en el mundo del té. Sería como el equivalente de un enólogo y catador dos en uno. Eso es como la carrera de té que tienen allá. Así que ella vivió acá en Argentina 25 años con su familia, ahora volvió a Taiwán este año pasado, así que está allá haciendo una maestría de producción de té azul. Seguimos vinculados y tengo dos socias más, una brasileña y una argentina, acá en Argentina, acá en Buenos Aires, donde estamos. Y tenemos esta casa de té, pero casa de té asiática. ¿Qué significa eso? No tenemos un espacio para tomar té. En Asia, el té es como el mate: se toma en casa o en la casa de otras personas, pero no es que uno va a ir a una casa de mate, por decir así, y no sé, pedir mate. Vos vas a comprar tu yerba, tu bombilla, tu mate, pero lo tomas en casa. Entonces, una casa de té en Asia es un lugar donde vos vas a, es como un centro cultural donde compras vajilla, compras hebras puras, por lo general, hebras de origen de pueblos o cordilleras específicos en países diferentes, y vajilla especial como para infusionar el té, y después uno lo lleva a su casa y lo toma en casa, ¿no? Así que acá nosotros es exactamente eso. Tenemos más de 400 tés puros que nosotros buscamos la gran mayoría. Recorremos China, Taiwán, Japón y otros países cada año en la época de cosecha y traemos como micro lotes de tés muy, muy especiales y muy específicos, ¿sí? Y ahí nosotros vendemos esas hebras puras de un pueblo específico, de una cordillera, de una provincia de China, de un lugar de Taiwán, de una cosecha de Japón, como este té Bancha que vos dijiste que estás tomando, que es un té verde puro de Japón, ¿no? Nosotros iremos y bueno, compramos diferentes banchas, diferentes tés verdes de diferentes lugares que van a tener notas de sabor y aroma y nutrientes diferentes entre cada uno. Y así con las seis variedades de té, ¿no? Y bueno, después también damos cursos de cata basados en esa carrera de catador de té de allá de la universidad, donde tienen
la facultad de té, digamos, que es bajo la supervisión del gobierno chino, ¿no? Entonces, como una carrera de 10 años, en realidad, la carrera. Está muy estricto el tema del gobierno chino en cuanto al té, ¿no? No cualquiera, está muy regulado, digamos. Exactamente, es como el tema del champagne, ¿viste? Y todo lo que son los vinos de Italia, de España, de Francia, de Alemania, como que hay mucha producción hoy en día, por ejemplo, de vinos en muchas partes del mundo, como que tratan de hacer respetar los orígenes lo más posible por el terruño, por la producción, por las cepas. De hecho, en mi opinión, ¿no? Sin ofender a los que son fans de la vitivinicultura, porque yo también lo soy, hay mucho más complejidad en el mundo del té, pero está muy, muy des... hay mucha falta de descubrimiento de eso acá en Occidente. Acá uno suele hablar, ¿no? del saquito, a lo sumo tomás hebras puras y tomás un té, pero uno lo que desconoce es que el procesado de la hoja de té es mucho, mucho más complejo y tiene muchas más opciones, pasos que uno le puede aplicar a la hoja de té que hay en el mundo del vino. Entonces, ¿de vino qué tenés? Tenés vino tinto, vino blanco, si quieres incluir rosé, espumantes. Pero con la hoja de té uno puede producir 8 tipos de tés diferentes, ¿no? Dentro de lo que ya se llaman las 6 variedades de té. ¿Sí? Así que hay muchas más variedades ya de por sí del té, cuando uno habla de té puro. Pasa que, ¿qué conocemos acá en Occidente? Té verde, té negro. A lo sumo, si sos muy adentrado en el tema, habrás escuchado del té oolong o del té blanco, quizás del té puer, que es uno de los que vamos a ver hoy. Pero hay 6 variedades de té, ¿no? No solamente té verde y té negro. Y hay miles y miles de razas de lo que es la planta de té también. Y cada raza de té va a tener una diferencia de genética y va a tener su influencia en el sabor, el aroma y lo que vamos a hablar hoy, que es específicamente de la posfermentación, ¿no? Pero es tanto tan complejo el mundo del té en sí, quizás como para darle un contexto un poco más global, se podría decir que, bueno, ¿qué es el té? Primero tenemos que definir qué es el té. Cuando hablamos de té en sí, tenemos que definir de que el té no es cualquier yuyo que se infusiona con agua caliente. Hoy en día se suele usar la palabra, me hago un té, ¿no? Pero, ¿qué le pongo? Boldo, menta, jengibre, limón, que ninguno de esos son té. Pero al hacerme un té, lo que estoy haciendo es una extracción de sabor y nutrientes con agua caliente. Pero cuando hablamos de la planta de té en sí, que es lo que vamos a hablar hoy, solamente flores, hojas, brotes o tallo que provienen de lo que se llama la planta de té, que en su taxonomía, el nombre en latín de la taxonomía de la planta de té es Camellia sinensis, ahí ya estamos hablando de una planta específica, que es la planta de té, ¿no? Y ahí ya menta queda descartada, manzanilla, jengibre, todos los otros tés que son infusiones, quedan descartados y estamos hablando de la planta de té, que tiene una historia de más de 6.000 años de consumo en China. Y es la segunda bebida más consumida mundialmente después del agua. Así que estamos hablando de algo a nivel de consumo mundial muchísimo más consumido que el vino, que el café, que los licores, que la cerveza, que cualquier otro tipo de bebida, ¿no? Entonces, a través de 6.000 años se han ido como descubriendo diferentes maneras de procesar esa hoja de té. Se agrupan en las 6 variedades de té. ¿Sí? No vamos a hablar de todas hoy. Vos estás tomando un té verde, yo estoy tomando un té negro. ¿Sí? Negro en el término original, que ahora vamos a entrar un poco más en eso. Pero existe el té verde, el té amarillo, el té blanco, el té azul, el té rojo y el té negro. Esas son las 6 variedades de té. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿qué es lo que define una variedad de té? ¿No? No tiene nada que ver con dónde crece esa planta de té, ¿no? ni en qué época se cosecha, sino lo que a mí me define cuando yo tengo una hoja de té, ¿cuál variedad de esas 6 va a terminar siendo la hebra seca? Lo único que a mí me preocupa o me concierne es qué hago con esa hoja, cómo la proceso, ¿sí? Entonces,
yo puedo agarrar cualquier hoja de té, como vos sabés, Agustín, acá en Misiones, en el norte de Argentina, y en Corrientes también hay plantaciones de té, ¿no? Hay mucha producción. De hecho, Argentina es creo que el noveno o el décimo productor mundial en cuanto a cantidad, entre los cientos de países que tienen plantaciones de té. Así que en cuanto a toneladas de producción, Argentina es uno de los productores ahí en los top 10, digamos, aunque es mayormente saquito y té industrial. Pero yo puedo ir a Argentina, ¿no? A Misiones, al norte de Argentina, y puedo cosechar una hoja de té de las plantaciones misioneras, y yo puedo procesar esa hoja y convertirla en cualquiera de las 6 variedades de té. Té blanco, té azul, té verde, té amarillo, té rojo, té negro. Tengo que tener solamente la técnica de cómo procesar, ¿no? Qué tipo de oxidación, aplicación de calor, enrulado, amasado, enrollado, horneado, secado, marchitado, fermentación, posoxidación y todos los pasos que implica. Y ahí yo puedo hacer que esa hebra seca, ¿no? esa hoja seca de té misionero o té argentino, caiga dentro de alguna de las 6 variedades de té. Y vale aclarar que ningún té puede pertenecer a más de una variedad a la vez. No hay híbridos entre 2 variedades. Ya las 6 grandes variedades de té que hay, que son estas que nombré, ya son fijas y no hay ni 5 ni puede haber 7. ¿Sí? Ya abarcan todo el tipo de rangos de fermentación, oxidación, tipos de cosecha y demás que se puede producir. No sé si se entiende. Entonces, eso a grandes rasgos. Sí, la verdad que estuve investigando el té. Lógicamente te contaba hace un ratito y no había dado con ese dato. Yo creí que eran plantas que eran todas la misma planta pero distintas como variedades. Sí. No sabía que era una única planta que depende de cómo la trates. Y digamos que es un grupo de plantas, ¿no? Porque tenemos, como dijimos en el latín, en la taxonomía, ¿no? Se llama Camellia sinensis, que vendría a ser té de té, planta de té, ¿no? Pero dentro de esa familia genética de Camellia sinensis, es como las razas de perros, ¿no? Tenés el canino, digamos, el perro. Y dentro de ese término se te agrupan un montón de grupos de genética diferentes. Así que tenés, claro, Chihuahua, tenés San Bernardo, tenés lobo salvaje y tenés caniche domesticado, por decir así. Como también hay razas o subespecies de té, que se suelen llamar cultivares, ¿no? Entonces tengo más de 500 subespecies de té que todos pertenecen a lo que es la planta de té Camellia sinensis, pero hay diferencias muy grandes en la genética, ¿sí? Algunos son más dulces, algunos tienen polifenoles diferentes, otros tienen diferentes tipos de aminoácidos. El té es una bebida medicinal que usaron siempre como por sus nutrientes. Es como un cóctel de vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos y muchas otras cosas muy buenas para la salud. Entonces, al tener más de 500 subespecies o razas de té silvestres, hay uno como puede dibujar la paralela entre el mundo del té y el mundo del vino. Entonces, tenés Cabernet Sauvignon, tenés Merlot, tenés Malbec, ¿no? Tenés Syrah, que vendrían, todos son uvas, pero son diferentes razas de uvas. Entonces, las características del vino del cual vos haces esas uvas va a ser diferente. Y ahí nos metemos en el mundo de los tés puros, que no solamente puedo agarrar de esas 500 plus razas de té, pero sino de cada una de esas razas yo puedo, como productor, si lo fuera, decidir hacer un té blanco, o no, un té verde, o un té negro, o azul, amarillo, rojo. Así que no solamente hay una diversidad increíble de genética, sino también, hablaba de lobos, ¿no? Y coyotes y caniches y, no sé, San Bernardo. Hay razas de té que son silvestres, que se encuentran en su manera todavía natural, en cordilleras en China. China es la cuna de la planta de té en sí, su origen es ahí dentro del sur de China. Sino también hay razas de té que han clonado, que han hecho injertos, esquejes, y han modificado la genética, entonces hay razas domesticadas, por decir así. Hay razas que han cambiado a lo largo de estos miles de años y que para que tengan cierto aroma o cierto sabor o cierto factor de cuánto azúcar tiene, natural en la hoja, de cuántos aminoácidos tiene. Bien, ¿y qué
Por ahí no, lo dijiste, no me quedó claro. ¿Qué es lo que diferencia a un té tradicional, por ejemplo, los té que ustedes tienen y trabajan ahí en Peichén, con un té, por ejemplo, de saquito? Un té Buena negro pregunta. De saquito. Bien. De entrada, no voy a hablar mal del saquito, ¿no? En el sentido de decir, no tomen té en saquito. Porque al final del cabo, si vos compras un saquito de té, no sé, Green Hills, Tarawi, de la marca que fuere, ¿no? Hasta un té Twinings, que uno a veces tiene los tés que se importan de Europa como mejor calidad. Cualquier saquito de té, hay diferentes tipos de saquitos, ¿no? Pero la calidad, no la calidad de la hoja en sí, como la hoja fresca, sino la calidad del procesado o el procesamiento de esa hoja de té va a diferir. Y esto pasa con todos los alimentos y vos lo sabés muy bien, Agustín. No es lo mismo huevo, viste, de una gallina que está enjaulada, que le inyectan hormonas, que le están dando alimentos para que produzca, no sé, tres veces más huevo, que la cáscara es bien flaquita, que la yema es amarilla, medio pálida, que un huevo de granja mucho, mucho más chica, de una yema bien anaranjada, con una cáscara bien dura, de una gallina que está suelta y que come bichitos y semillitas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el té. ¿Qué es lo que hay dentro del saquito, ¿no? Yo que soy yankee, vi que alguien puso Lipton ahí. Yo soy de Alaska, y imagínate, hasta que conocí a mi socia hace casi 10 años, jamás había probado otra cosa que no fuera el saquito de Lipton. Bueno, vos abrís el saquito de Lipton o de Green Hills, o lo que fuere, la Virginia, ¿qué hay dentro del saquito de té? Arenilla, polvito, ¿qué es té? Esto viene de la planta de té, ¿no? Viene de la planta de Camellia sinensis. Puede ser hoja, puede ser tallo, pero al final del cabo es como todo té molido. Y está hecho, está puesto en el saquito para que se infusione, está molido, para que se infusione lo más rápido posible. Así que ni bien lo pones en el agua caliente, suelta todo, cada partícula de arena de té, suelta todo lo que tiene, ¿no? Y te da un té instantáneamente. Cuando hablamos de estos tés de origen, o estos tés puros que nosotros vamos a buscar, que viajamos por China, por Taiwán, y recorremos muchos pueblos y plantaciones muy alejados, estamos buscando, por lo general, hebras de té sueltas, no molidas, y no solamente en hoja entera, porque no solo hay diferentes calidades de hoja entera, sino estamos buscando tés que tienen un terruño especial, que significa que crece en un microclima, en una cordillera con ciertos minerales, que tiene, no sé, cierta característica en el ambiente donde crece. Una genética especial, o sea, productores de té que utilizan una genética, una raza silvestre, una raza domesticada, pero una raza pura para hacer su té, pero particularmente un proceso artesanal. Entonces, lo que hay en el saquito es cosechado por máquina, que lamentablemente acá en Argentina la gran mayoría de lo que se produce es té que se agregan agroquímicos, fertilizantes y pesticidas para que crezca, ¿no?, lo más rápido posible, que se mueran todos los bichos, que no tenga ninguna interferencia en su producción. Se cosecha con un tractor y ese tractor después lleva todo lo que corta, palo, tallo, hoja vieja, hoja nueva, ¿no?, telaraña, saltamonte que voló por ahí, todo entra el tractor y se lleva a una fábrica muy grande donde se procesa 100% con máquina. Se hornea, se pica, se enrula, se amasa, ¿no? Entonces, dependiendo si quieren hacer un té verde o un té negro, se muele, ¿sí? Se procesa la hoja de té de una manera muy, muy industrial, que dé un alto rendimiento de cantidad de hoja por hora, pero no de calidad. Y ahí tenemos una diferencia muy grande entre lo que es el té industrial y té artesanal. ¿Qué es un té artesanal? Es cuando un productor y su esposa y sus dos hijos y quizás algunos empleados salen en momentos específicos del año y recolectan un protocolo de cosecha manualmente. ¿Sí? Entonces, como si yo soy un productor que quiero hacer, no sé, un Bai Mudan, por tirarte un nombre, voy a recolectar solamente en la época de primavera, brote, ¿sí?, el brotecito, y dos hojas manualmente. Y voy a tener mucho cuidado de que no entre la tercera hoja, por ejemplo. O si quiero hacer solo brotes, eso se llama otro, ¿no? Es otro té. O si quiero usar solamente la cuarta y quinta hoja,
cuidadosamente recolecto la cuarta y la quinta hoja. Y ahí yo lo llevo a un galpón muy, muy chico, por lo general en mi casa. Esto es el estilo muy, muy asiático, ¿no? Muy chino, japonés, coreano, también taiwanés. Y voy a amasar las hojas a mano en vez de meterlas en una máquina. Voy a hornear el té en vez de en un deshidratador industrial sobre un pequeño horno tradicional con carbón abajo. Voy a tener técnicas que se heredan generacionalmente, que se detectan por olfato. Voy a saber exactamente cuánta presión poner, ¿no? Es un trabajo terrible que los chinos han venido desarrollando desde que descubrieron que el té no se podía domesticar y bueno, procesar artesanalmente. A través de las dinastías vemos diferentes tipos de tés que surgen, ¿no? Estas 6 variedades. Desde hace más de 2.800 años, los chinos comenzaron a domesticar y cuidar la planta de té para que mejore el rendimiento, pero aún así hacer como cosechas artesanales y manuales, ciertas cosechas, ciertas temporadas, ciertas estaciones del año y así. Hace más de 2.800 años lo procesan de esta manera y domestican la hebra de té. Antes de eso se cosechaba de árboles silvestres, ¿no? Arbustos silvestres de té, en bosques que todavía existen hoy en día. Hay árboles de té que tienen más de 3.000 años y siguen vivos, ¿sí? Es una planta que no tiene una vida específica, que no sea a los 100 años se muere, sino que si dadas las condiciones, viven miles y miles de años. Hace 1.200 años llega la hoja de té, la planta de té, la semilla de té a Japón, que es el té que vos estás tomando, un bancha, ¿no? Entonces, los japoneses tienen el té hace 1.200 años, bastante menos que los chinos, aunque es uno de los países más antiguos. Y la isla de Taiwán, que hace tés muy, muy famosos, lo tiene hace 150 años. India y Sri Lanka lo tienen hace menos de 250 años también. Así que como que origina en China, empieza a esparcirse. Está acá en Argentina hace unos 100 años más o menos. Así que, y constantemente están buscando y encontrando nuevos países en el mundo donde pueden plantar la semilla de té y que crezca y tener como un nuevo tipo de té por el terruño en el que crece. Entonces, hoy en Argentina, ¿hay productores que estén utilizando el método, digamos, tradicional y más artesanal para la producción del té? ¿Acá en Argentina? Industrial. Sí. Mira, acá en Argentina hay algunas muy pequeñas familias, ¿sí?, de los primeros inmigrantes europeos y asiáticos que están volviendo, digamos, regresando a lo que se hacía. Ahí nos metemos un poquito más en la historia del té acá en Argentina. Cuando llegan los primeros colonos a Misiones, empiezan a cultivar yerba, plantan té, y en ese momento hacían este tipo de recolección, esta cosecha manual, ¿sí? Y cosechaban un par de kilos solamente en primavera, que hay muchos tés que se dan en mejor cosecha en esa estación cuando brota la planta de té con el calor. Y esos tés argentinos, hoja entera, cosechado y procesado a mano, se exportaban directamente al mercado central de Londres. Después llega la maquinaria, las cosechadoras, los tractores, y ahí la calidad del té argentino cae por el piso. Hoy en día, Argentina produce la gran, gran mayoría de sus tés para Coca-Cola, para el extracto del pigmento, para que Coca-Cola tenga su color, para extractos de pigmentos, para cosméticos, para la industria cosmética, mandan mucho a Chile, mandan mucho a diferentes partes, y producen mucho té CTC, que es el té picado, ¿no?, picado por máquina, que es lo que cae dentro del saquito. Así que lamentablemente hay muy poquita producción de cómo se hacía en antaño de recolección manual y de una calidad muy alta. Pero nosotros estamos en contacto con un par de familias que sí, descendientes de japoneses, ¿sí?, que procesan té de la forma japonesa. Son argentinos, aunque vos los ves y parecen japoneses, pero son argentinos. Y después hay otros finlandeses, suecos y otras familias que hace 2 años estamos trabajando con la municipalidad de Campo Viera y Oberá y Guaraní, enseñándoles a estas familias que cultivan té, pero venden la hoja fresca a las grandes empresas para que hagan saquito, ¿no? Pero lo que están queriendo hacer es volver a cosechar a mano y procesar la hoja a mano para hacer un té argentino de mejor calidad. Y nosotros estamos trabajando con ellos. Nosotros no somos productores de té, digamos. Meijin es catadora y es ceremoniante. Yo soy como su aprendiz junto con mis otras dos socias. Pero
al haber viajado todos los años para ir a buscar los tés que vendemos acá en Peichén, hemos visto cómo se procesan los diferentes tipos de tés verdes artesanales, ¿no? De micro lotes artesanales, y los tés blancos, y los tés amarillos, y rojos, azules, negros. Así que estamos como enseñándoles a los argentinos, estas familias, cómo son los pasos para que comiencen otra vez a experimentar, con la esperanza de que en el futuro se pueda volver a integrar diferentes técnicas tradicionales para elevar mucho el... Y están produciendo té muy rico, la verdad que mucho, mucho más rico que el típico saquito de té que se consigue de acá de Argentina. Eso iba a preguntarte, si ustedes, si alguien tiene campo, si quisiera producir, si ustedes dan algún tipo de asesoría para... Sí. Sí, sí, de hecho nosotros durante la época de cosecha, que es de septiembre hasta abril, nosotros viajamos casi todos los meses a Misiones y trabajamos dando excursiones para la gente que quiere ir a conocer las plantaciones y cosechar manualmente y aprender, o sea, uno como integrante en el viaje, en la excursión, procesar hoja de té y ver cuál es la diferencia entre un té verde, té negro, ¿no? Té oolong, té blanco. Y esos grupos que van, vamos siempre 10, 20 personas, trabajamos con las familias de allá de Misiones y junto con los experimentos que hacemos en esos 3, 4 días, las familias aprenden cómo es mejor procesar y cosechar el té para que salga con, ¿no?, la mejor calidad posible. También estamos capacitando a esas familias en lo que es la cata del té, cómo distinguir las 6 variedades, qué es lo que se considera calidad dentro de los 5 gustos, las combinaciones de aromas, sabores y así. Todo centrado en el té puro. Así que estamos... Ya te voy a preguntar sobre las formaciones, los cursos que dan, y si venden té y envían y demás, porque me interesa. Uh-huh. Voy a viajar seguramente. Ya no estoy más en Buenos Aires, estoy en La Pampa, pero voy a viajar seguramente. Seguimos con eso. Sí, sí, ahora, llegas a poder ir a Misiones en algún momento, es súper divertido. Y nosotros... Bueno, ¿organizan ustedes también? Sí, nosotros organizamos esos viajes y está muy bueno porque uno como yendo aporta a la experimentación, digamos, de esas familias. Claro, qué bueno. Después seguimos con eso, te voy a preguntar y por ahí colgamos la info. Antes habían preguntado dónde estudiar y demás. Ahí creo que lo escribí bien. Peichén Tipalas. Tal cual, sí. Arrobé, ¿está bien? Tal cual. Nosotros ustedes somos los que enseñan, así que... Sí, hay muchas escuelas de té acá en Argentina. Nosotros somos de los pocos que se enfocan en la mirada asiática, esto que te contaba de la importancia de los puros, ¿no? Y también muy, muy pocos se toman el tiempo para ir a buscar las hebras para los cursos, recorriendo cordilleras y provincias todos los años. O sea, hacemos el sourcing, digamos, de todos los productos. No es que mandamos a pedir por internet. Nosotros vamos, catamos 20 tés, bueno, dame este específicamente de pequeños productores, así que... Hacen un trabajo súper fino, me gusta, está bueno. Sí, 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 evitamos todos... cantidad y vamos por calidad, digamos. Mencionabas las 6 variedades de té. Sí. ¿Todos sufren algún proceso de fermentación para su elaboración o solo algunos? Buena pregunta. Para, quizás, si la gente quiere saber más, tenemos muchos videos por YouTube que explican más esto, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que sucede con la hoja de té cuando uno la cosecha, la desconecta de la planta madre? Dependiendo de los pasos que uno le aplica a la hoja, puede tener 0% oxidación y fermentación, puede tener un estado intermedio de oxidación y fermentación, o puede tener una oxidación y fermentación completa, ¿sí? O puede tener una post-oxidación y post-fermentación, que post significa posterior a, que es después del procesado. Y eso es post-fermentación, es sinónimo con añejamiento, que son los tés de guarda, que es lo que vamos a hablar en un ratito. Entonces, el té verde, ¿sí?, sería el único de las 6, la única de las 6 variedades que carece 100% de oxidación y de fermentación. El té que vos estás tomando, irónicamente, ¿no?, es la única variedad de té que no se fermenta ni tampoco se oxida. Oxidación tiene que ver con cuando uno... machuca o amasa o enrula la hoja de té, las células se rompen, entra oxígeno y ahí empieza desencadena un proceso químico natural que se llama la oxidación. ¿Qué es lo que tenemos cuando cortamos una palta o una manzana y se empieza a poner negra, ¿no? Eso es oxidación.
También dentro del mismo procesado de la hoja fresca hay fermentación. Muchos occidentales lo descartan y dicen, no hay fermentación en el té, porque no produce alcohol. Erróneamente lo llamaban fermentación, pero en realidad es oxidación, pero no es cierto eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la hoja de té fresca, recién cosechada, tenemos algo muy parecido a lo que pasa con la uva. Los que son catadores de vino van a saber que el pellejo de la uva tiene como un polvito, como un polvillo grisáceo que lo podés tocar y como que se sale, que son levaduras que ocurren naturalmente en las uvas, ¿no? En la planta, que contribuyen de hecho en la fermentación del vino, aunque se agregan ciertos microorganismos. Esos son microorganismos vivos que contribuyen a la fermentación de los vinos, ¿no? Lo mismo pasa con la hoja de té. Esto es algo que muy pocas personas saben. Si bien vos cuando procesás la hoja de té la podés oxidar o la podés dejar verde, que sería el té verde, la podés oxidar semi, ¿no? Un semi estado de oxidación, que sería un té azul, un té blanco, o lo podés oxidar del todo, ¿sí? Y ahí tenés un té negro, digamos. También hay una leve fermentación porque esos microorganismos que están sobre la hoja de té, ni bien vos empezás a trabajar la hoja de té, se rompen las células y salen los jugos de adentro de las células. Comienza la oxidación, pero también esos microorganismos comienzan a comer el azúcar. La hoja de té tiene una gran cantidad de azúcar, ¿no? Así que ya ahí los microorganismos, levaduras, bacterias probióticas, que son muy, muy buenas para la salud, ¿no? Y otros tipos de. Hay ciertos hongos y ciertos mohos también que ocurren naturalmente en la hoja de té. Protegen la planta cuando está viva, pues cuando la cosechás, quedan ahí sobre la superficie actuando. Ahora, comen el azúcar, pero no producen alcohol porque no es anaeróbico, ¿sí? Es un tipo de fermentación con presencia de oxígeno. Así que no tenemos en el té un contenido de alcohol, pero sí simplifica esos azúcares, ¿no? Esos microorganismos simplifican el azúcar y hay un cambio de aroma, de sabor y de dulzor, entre otros nutrientes. Así que todo lo que yo hago con la hoja de té y cómo cuál de las seis variedades determino que va a ser esa hoja de té, tiene que ver con una combinación de oxidación, ¿sí? Y fermentación. Yo puedo frenar la oxidación y fermentación aplicándole calor a la hoja, fritándolo en un wok, pasándolo por vapor, sumergiéndolo en agua hervida, y ahí freno la oxidación y la fermentación. O puedo acelerarla quebrando la hoja, ¿sí? Sin romperla, sin triturarla, pero sí quebrando la estructura celular, amasando la hoja o enrollando la hoja, y ahí expone más las células al oxígeno, dispara más oxidación y más fermentación, ¿sí? Entonces, eso sería como un tipo de fermentación que sí se da a la par, de hecho, dentro de lo que es el proceso global de la oxidación, en esos 2 o 3 días que el productor está procesando la hoja. Pero creo que más pertinente para tu público hoy va a ser el tema de la posfermentación, que es algo que ocurre después de que la hoja ya está secada y procesada y terminada, digamos. Sí, eso solamente se da en ciertas variedades de té. No, no todas las variedades de té, las 6 variedades de té, son aptas para posfermentar y añejar. ¿Se entiende eso más o menos? Quedó clarísimo. Y la paradoja es increíble. Estoy tomando el único té que no se fermenta. Pero Bueno, bueno, sí, a veces se dan está las bueno. cosas así. Sí, Sí, es de la así. postfermentación, creo que yo estoy en cero y creo que la gente, si no está metida en el tema, creo que también. Así que todo lo que nos puedas decir de la postfermentación, lo que nos quieras mostrar, va a ser súper bienvenido. Tal Ahora cual, digo, ¿no? sí. Por ahí es muy, muy complejo, ¿no? Es muy, muy complejo. Muchas personas no esperan ver tanta complejidad dentro de lo que es un tecito, ¿no? Porque uno tiene el saquito ahí, pero en realidad estamos hablando de té procesado artesanalmente bajo técnicas milenarias y estrictas condiciones. Yo acá tengo lo que parece como si fuera un chorizo, ¿no? No se asusten porque no es lo que piensan, sino que esto es 100% hoja de té, ¿no? Todo esto que hay acá adentro es hoja de la planta de Camellia sinensis, ¿sí? Entonces, no sé si se llega a ver bien. Es hoja Sí, se ve bastante, súper claro. bastante entera la hoja, ¿no? Esto es una hoja de bambú, ¿sí?
Estos son como, es como madre selva, son como plantas que usan solamente como para embalar y empaquetar. Este té, ¿sí? Adentro, entre medio de las hojas, tiene todos esos tipos de microorganismos que yo te mencioné. Primordialmente bacterias, ¿no? Bacterias probióticas, ¿sí? Y después también hay levaduras y hay diferentes tipos de hongos. Pero principalmente hablamos de bacterias buenas, probióticas, que no son dañinas para la salud, sino que son beneficiosas, y levaduras. Son las mismas, ¿sí? Que se encuentran sobre la hoja de té en el momento de cosecharla. Cuidadosamente, el productor lo que va a hacer es asegurarse de que en el procesado de la hoja no se mueran, que no se expongan ni a demasiado frío ni demasiado calor para que no se mueran, ¿sí? Pero sí va a exponer esa hoja de té a suficiente calor para matar las bacterias malas, o sea, arriba de 70-80 grados, para que se muera lo malo y siga vivo lo bueno. Lo bueno de las bacterias probióticas es que muchas sobreviven temperaturas muchísimo más altas que 100 grados, así que a darle una pasadita del té en un wok no las va a matar. Si tenés cuidado, pero sí va a matar las malas. Lo que es la posfermentación, como definición en un té, básicamente hablamos del añejamiento de un té, ¿no? Así que este es un formato. Este té se guarda, se conoce como té de guarda. Acá también tengo, es un bambú, literalmente, ¿no? Esto es del sur de China. Y esto está relleno también de hoja de té. También con esas bacterias ahí adentro. Como el bambú es poroso, es un tipo de madera, es poroso, ese té también se va a poder posfermentar y añejar. Ahora, para explicarlo a grandes rasgos, ¿sí? No hay una sola variedad de té que sea apta, ¿no? De las seis variedades, apta para posfermentar y añejar. Pero sí hay una que es la que siempre se va a posfermentar, que se llama. En chino se llama Heicha, ¿no? Entonces tenemos té verde, té amarillo, té blanco, té oolong o té azul, té rojo en su nombre original en chino, que es Hongcha, que es lo que acá en Occidente tenemos una inversión de los nombres, ¿no? Están superpuestos los nombres. Y el té rojo chino, que es su nombre original, lo llamamos té negro acá en Occidente. Heicha, que es la sexta variedad de té, se traduce literalmente té negro. Que los ingleses, al meter la pata y ponerle té negro al té rojo, después dijeron, después descubrieron que había una sexta variedad que se llama té negro literalmente en chino, entonces le pusieron dark tea o té oscuro. Acá en Argentina, para empeorar, dicen, bueno, ya que le pusimos té negro al té rojo chino, pongámosle té rojo al té negro chino. Y tenés el cruce de los nombres. Pero básicamente el nombre original de esa variedad es Heicha. Heicha significa té negro, pero no es lo que llamamos té negro acá. Dentro de Heicha hay diferentes categorías, ¿no? Dentro de esta sexta variedad de té hay diferentes categorías. Algunos lo conocen como té puer, ¿sí? Que puer es el nombre de un lugar en el sur de China de donde viene ese tipo de té. Es justamente el té que estoy tomando hoy, que algunos publican, algunas escuelas de té publican que el té puer es una variedad de té, que en realidad no. El té puer se llama puer, es como el champagne, ¿no? Es un lugar, y si el té viene de esa región de puer, se le puede decir té puer, pero está dentro de esta variedad que se llama Heicha, té negro. Y esos son todos esos tés, toda la variedad de Heicha, digamos, esa sexta variedad, todos se posfermentan y se añejan, ¿sí? Ahora voy a explicar qué es la posfermentación y qué es lo que hace en el té, qué cambia en un té a lo largo de los años del añejamiento, ¿no? Pero en realidad tenemos que tener cuidado porque puer no es una variedad de té, sino que es una subcategoría, es una denominación de origen dentro de los tés posfermentados. Habiendo dicho eso, bueno, acá tengo un disco. Ahora vas a ver que todos son prensados, son como ladrillos, chorizos, rellenados, o sea, un bambú relleno, disco, hay diferentes como pedazos. Siempre vas a ver que está prensado el té que está destinado a añejarse y posfermentarse. Así que si en algún momento ves un disco de té así, ¿no? No sé si lo ves bien ahí, que Sí, también es hoja entera, se ve ¿no? Tiene claro. una etiqueta en China que habla del origen. Pero esto es un disco prensado de hoja de té, sin otra cosa. Hoja, brote, palo, ¿sí?
Esto es un té puer que pertenece a la variedad de Heicha, digamos. Siempre que veas un té, es muy, muy poco común acá en Sudamérica, ¿no? Si vos venís acá, tenemos estantes llenos porque somos muy fanáticos de los tés posfermentados. Y viajamos hasta el sur de China y muchas otras provincias de China para conseguirlos en su buena calidad. ¿Sí? Y esto es, cuando vos ves un bloque de té, o un ladrillo de té, una torta de té, o un disco de té, ¿no? Ese té está destinado a ser posfermentado y, por ende, añejado. Sí o sí. ¿Sí? Nunca prensarías un té sin que esté destinado a posfermentarse. Esto también pasa con los tés blancos. Los tés que pertenecen a la variedad de té blanco también son aptos para posfermentar. ¿Por qué? Porque la forma de procesar el té blanco mantiene vivos a esos microorganismos en la hoja de té. El té verde no es apto para posfermentar. ¿Sí? No se puede posfermentar un té verde porque se echa a perder. Y tampoco tiene muchos microorganismos vivos porque se pasa por un wok de muy alta temperatura. ¿Sí? Así que la mayoría no sobreviven. Entonces, principalmente cuando hablamos de los tés posfermentados, hablamos de Heicha. ¿Sí? Heicha sería té negro en chino, que acá solemos llamar té puer, dark tea, té oscuro, té rojo a veces también. Del cual puer es una subcategoría, y los tés blancos. Esas son las dos variedades que mayormente se posfermentan o se añejan. Y para eso siempre se prensa. Se prensa en un ladrillo o un disco. ¿Sí? El oolong también se puede, el té azul, que se conoce como té oolong, también se puede posfermentar y añejar. Y se puede también con los tés, lo que llamamos té negro acá, que es té rojo en chino, hongcha, pero no es muy común. Principalmente son los Heicha, té negro chino y té blanco. Ahora, ¿qué es lo que qué es la posfermentación? Si estamos hablando de una fermentación con presencia de oxígeno, así que es una fermentación que no va a producir ningún tipo de ácido ni tampoco va a producir alcohol, ¿sí? Así que estos ladrillos y discos de té que tengo acá, ya sea en el bambú, ¿no? El té que está prensado dentro de un bambú, dentro de un disco, un ladrillo, una torta, ¿no? Siempre va a haber una actividad de microorganismos dentro de esas hojas de té, ¿sí? Así que en el procesado básicamente de la hoja, se tiene mucho cuidado para que no se mueran las bacterias probióticas y las levaduras que hay ahí adentro. ¿Sí? También hay ciertos otros tés que tienen hongos, también probióticos y buenos, ¿no? Para el sistema digestivo, anticancerígenos, muy buenos para un montón de aspectos en la salud. Así que, básicamente, para que un té sea apto para posfermentar, se tiene que tener cuidado en el procesado para no matar estas bacterias y levaduras naturales de la hoja de té. Y hay que prensarlo, y ahora voy a explicar por qué se prensa específicamente, qué es lo que ayuda en el proceso de la posfermentación. Pero habiendo dicho eso, también vale la pena decir que no solamente se utilizan las bacterias, ¿no? y las levaduras que ocurren naturalmente en la superficie de la hoja de té, sino que se puede agregar. Es una técnica milenaria que usan en el sur de China, que vos podés, por ejemplo, si yo acá tengo un pedazo de té, ¿no? un pedazo de té prensado, que ahora voy a hablar un poquito más acerca de esto. Si yo tengo una montaña, sino una pila de té, de hojas de té, soy un productor, tengo mi galpón y estoy preparando el té para que sea destinado a ser un té posfermentado, ¿no? un té puer, un heicha, un té blanco. Yo puedo agarrar un pedazo de té que ya tiene varios años de posfermentación. Por ende, va a tener mayor cantidad de bacterias y levaduras porque esos microorganismos se van reproduciendo entre medio del té, ¿no? Acá, dentro de este prensado, esos microorganismos van a ir comiendo ciertos nutrientes y se van a ir reproduciendo, y a lo largo de los años van a tener cada vez más cantidad de bacterias y levaduras dentro de este pedazo de té. Yo puedo sembrar este pedazo de té entre medio de una montaña o un apilado, digamos, de hojas de té, antes de prensarlos. ¿Y qué va a pasar? Este pedazo de masa madre de té, por ejemplo,
por decir así de alguna manera, ¿no? Creo que tu público lo va a entender mucho más que quizás alguien que no tiene idea de todo este mundo de la fermentación. Va a contagiar para bien a todo el resto de esa pila de té con estos microorganismos, probióticos y buenos, ¿sí? Así que yo puedo sembrar microorganismos de otra región dentro de un lote de té donde esas bacterias, esas levaduras no ocurrían naturalmente en la hoja de té. ¿Se entiende eso? Así que yo puedo tomar bacterias y levaduras de otra región, ¿sí? Y sembrarlos dentro de ese té para agregar complejidad y diversidad de genética de microorganismos. Así que los chinos ya lo tienen totalmente cocinado, saben exactamente qué razas de hongo, de bacteria, ¿no? Las fábricas tienen cócteles y recetas de cócteles de microorganismos específicos que agregan para promover cierto sabor y cierto cambio en aroma y sabor a lo largo de los años. Y tienen estudiado exactamente qué razas de bacterias hay, qué levaduras hay específicamente. Y van a poner, si van a sembrar, dependiendo del tipo de té que quieren producir a lo largo de los años de la posfermentación y añejamiento, van a sembrar ciertos rastros, digamos, o ciertos genes de bacterias y levaduras, ¿sí? Así que no solo son los que ocurren en la hoja, sino que pueden agregar, ¿sí? Ahí dentro del té quedan más especies, digamos, de bacterias. Y hay dos categorías de tés post-fermentados dentro de los blancos y los heicha, los tés negros. Están los que no agregan masa madre de té para contagiar para bien, y están los que sí agregan más bacterias y levaduras de las que no ocurrían naturalmente en la hoja, ¿sí? Así que los tés que naturalmente, o sea, no agregan masa madre de bacterias y levaduras, pueden tener hasta aproximadamente 90 tipos de bacterias y levaduras que son los naturales que ocurren en la hoja de té a la hora de cosechar, ¿sí? Los que agregan pueden tener hasta 500 tipos de bacterias y levaduras. Así que es todo un mundo, ¿sí? Hay varias provincias de China que producen tés posfermentados. Hay algunos otros países que están empezando a intentar experimentar con esto de los tés posfermentados, pero nace en China todas las 6 variedades de té nacen dentro de China y de ahí se van llevando a otros lados y se van diversificando. Así que hoy en día todos los posfermentados se encuentran en China, digamos. Y así brevemente, ¿qué diferencia hay a la hora de preparar en casa, ¿no? Artesanalmente un té posfermentado con uno que no es posfermentado. Buena pregunta. Hay muchos estilos de infusión de té, ¿no? Claro. De muchos países diferentes. Pero el estilo asiático, que se llama Kung Fu, como el Kung Fu, pero té Kung Fu, digamos, ¿no? Que es con tetera muy, muy, muy pequeña, con agua muy, muy caliente. Y todos los consejos occidentales de nunca hervir el agua se van al tacho, ¿no? Porque los asiáticos prefieren usar ese método porque extrae más nutrientes, más aroma, más sabores, más complejidad, ¿no? Que es usar agua recién hervida. Que acá en Occidente es como un gran no, ¿no? Entonces, yo acá te voy a mostrar, tengo mi Gaiwan, que es un estilo de tetera asiática, muy pequeña, vas a ver que cabe en mi mano, ¿no? Este es un Gaiwan. Gaiwan significa en chino taza con tapa o tazón con tapa. Es un tipo de tetera que se hizo famoso en la dinastía Ming. Básicamente no tiene ni filtro, ni infusor, ni nada. Está hecho para usar con hoja entera, ¿sí? Agua muy, muy caliente, y por eso el tamaño es muy pequeño, ¿sí? Pueden fijarse en nuestro Instagram, en la parte de los videos, que tenemos un video de cómo usar el Gaiwan y todo. Pero básicamente para los tés posfermentados específicamente, para asegurarse, ¿no?, de que el té no tenga bacterias malas y que se mueran las bacterias malas, vamos a usar siempre agua bien, bien recién hervida, bien, bien caliente. No importa lo que dice en internet, es fundamental usar agua hervida para estos tés posfermentados, ¿sí? Hay muchos mitos acerca del té, mucha información muy mal hecha y muchos inventos,
Entonces, este té, ¿no?, que te mostré, este disco de té, para la posfermentación, el añejamiento, se guarda en papel. Esto es un papel, no es papel de arroz, sino es un papel de celulosa, de madera, poroso, ¿no? Entonces, yo voy a guardar este té en un papel. ¿Por qué? Porque los microorganismos que hay acá adentro necesitan respirar. Necesitan oxígeno fresco, necesitan calor y necesitan humedad para poder actuar sobre el té y reproducirse. Como esto está en un papel, o en un bambú, o envuelto en hojas, puede que caigan otros tipos de microorganismos del aire sobre ese té. Y yo voy a querer matar esos, porque no son los buenos que ocurren en el té. Tengo acá agua recién hervida. Tengo mucha hoja de té acá adentro. ¿Sí? El tamaño de esta tetera es muy, muy pequeña a propósito, porque me da la posibilidad de vaciarlo muy, muy rápido. ¿Sí? Así que al ponerle agua muy, muy caliente, se va a hacer una extracción muy fuerte de las hebras de té. Así que yo lo que no voy a querer es esperar. No voy a querer esperar, o sea, lo que te dicen en las preparaciones de té, 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Estos son 10 segundos. No sé si viste que lo dejé literalmente menos de 10 segundos. Eso es el color apropiado, un color dorado, ¿sí? Y ahí ya, por la cantidad de hebras de té que tengo acá adentro, y la temperatura del agua, este té está igual bastante fuerte, aunque lo dejé infusionar 10 segunditos nomás. ¿Sí? Y este concepto es muy, muy parecido al estilo de hacer mate acá en Argentina, ¿no? Yo cuando llegué de Alaska hace 16 años, no tenía idea qué era el mate, la yerba, ni idea. Pero me causó curiosidad de que la yerba se ceba, digamos, se ceban muchos mates. No es que vos haces un mate y tiras la yerba, no, te quedas, o sea, hay un montón de sabor todavía. Ese es el estilo asiático de tomar té. Los chinos toman té como los argentinos tomamos mate, literalmente, los uruguayos y paraguayos y brasileños también, ¿no? Que es, las hebras no se infusionan una sola vez, sino estas hebras se pueden infusionar 10, 15, 20 veces. Cuanto más post-fermentado el té, más añejado, más infusiones va a dar. Porque los microorganismos van a ir simplificando nutrientes en la hoja y va a soltar cada vez más sabor. Cuantos más años pasaron, más infusiones me va a dar. Así que hago infusiones muy calientes, ¿sí? Ese agua a 100 grados no mata las bacterias que se encuentran en el disco, ¿no? No mata las bacterias y las levaduras que son probióticos, son buenos para el cuerpo, pero sobreviven mucho más, o sea, una temperatura mucho más alta que 100 grados. Pero sí mata los que son del aire, que son malos. Por eso sí o sí hay que usar agua recién hervida. Y ahí yo lo infusiono vez tras vez, como si fuera un mate, y vas tomando en cuencos muy, muy pequeños, sorbitos, y terminas tomando medio litro de té, un montón, porque te tomas 10, 20 cuencos, ¿sí? Así, ese es el estilo asiático de infusionar este té, y te permite usar agua muy caliente y tenés el control de colarlo muy rápido para que no se te ponga muy, muy, muy fuerte el té, ¿sí? Así que, bueno, eso es como más o menos cómo se infusiona. Uno no necesita tener vajilla milenaria ni nada de eso por el estilo. Puedes hacerlo con una taza de café. Le pones hoja de té, muy poca agua, la mitad, agua muy caliente, y a los 10-15 segundos lo colas y vas a poder usar esa hebra muchas veces. ¿Sí? Ese es el té post-fermentado. Claro, todos los tés que se post-fermentan se infusiona de esa manera. Sí, porque están en contacto con el aire. Si bien están en papel, que es poroso, que los microorganismos necesitan ese papel, esa respiración, para que se vayan multiplicando y reproduciendo dentro del té y trabajando sobre la hoja, siempre se purifica con agua 100 grados y eso deja lo bueno vivo y mata lo malo, ¿sí? Y acá tengo, a ver si llegan a ver, tengo este pedazo de té que está acá, ¿sí? Te corto un segundo porque nos queda 1 minuto 10. No sé, bien, bien. No sé si vos querés... No sé si tenés 10 minutos para volver a conectarte y terminar lo que estás diciendo. Sí, 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 así, dale, si tenés, así les ahí puedo lo seguimos. Mostrar. Dale, perfecto. Nos mostrás eso que está buenísimo. Genial, ahí, genial. Antes, como queda 1 minuto, uh-huh. Ahí vi un comentario que decía que al cocinar el té se echa todo a perder la fermentación. Pero esto no es así. O sea, por lo que entiendo no es así porque hay toda una transformación y además, como vos decías, sobreviven al agua hirviendo estos organismos. Exactamente.
Sí. Los microorganismos aguantan mucho más de 100 grados. Así que el único nutriente que mata los 100 grados es la vitamina C y no hay mucho en el té. Todos los demás no son afectados por la temperatura del agua. Además, no buscamos que sea un probiótico, sino que ya hacen toda una transformación en las hebras. Que todo eso Exactamente. no se pierde, al contrario, se gana. Bueno, ahí Exactamente, nos quedan los exactamente. últimos 20 segundos, Dale, pero los que entramos de están vuelta. conectados Sí. sepan que entramos de vuelta y terminamos ahí con lo que quedó. Estamos de vuelta. Buenísimo. Bueno, justo les estaba por mostrar, viste que hablaba de las levaduras y las bacterias, ¿no? Que están en estos tés que son aptos para posfermentar, que no es una sola variedad, sino que hay un par de variedades que son aptas, ¿no? Para hacer esta posfermentación y este añejamiento, digamos, ¿sí? Eventualmente, las bacterias probióticas y buenas, ¿no? Se hacen visibles al ojo con mucho tiempo. Así que ahí eso como que nos comprueba de que el té es como si fuera un nido, como un nido de un incubador de estas bacterias probióticas. Así que el té, cuanto más añejado va a ser, más características probióticas va a tener, porque hay una reproducción de las bacterias buenas dentro del té. Entonces, por eso se prensa. Hablé de que, ¿por qué se prensa el té? Se prensa para que las bacterias dentro del té no tengan una gran variabilidad de temperaturas, sequedad y otras cosas. Porque ¿qué necesitan los microorganismos para sobrevivir? Oxígeno, ¿sí? Humedad y necesitan calor. Así que necesita respirar, por eso se guarda en hojas o en un bambú o en papel, por lo general, ya sea un disco ladrillo dentro de un papel y no en plástico ni nada herméticamente sellado, ¿sí? Porque necesitamos darles a esos microorganismos las condiciones para que no solo sobrevivan, sino que se reproduzcan. Esos microorganismos van a ir trabajando sobre el té como si estuvieran tratando de descomponerlo, como una materia orgánica, ¿sí? En un bosque, las hojas que se caen, ¿qué pasa? Se vuelven tierra eventualmente, con el trabajo de microorganismos y bichos y todo lo demás. Entonces, las bacterias piensan que están como descomponiendo, ¿no? Están comiendo la hoja de té y descomponiendo ciertas características. Pasa que ese té nunca se va a volver tierra porque lo tenemos dentro de nuestra casa o donde fuere, entonces se va posfermentando. Pero eventualmente, y acá les voy a mostrar un té que tengo que tiene muchos años, ¿sí? Y no sé si llegan a ver como unos destellos dorados, como si fuera un polvillito. Sí, se ve, es Esos claro. son colonias de bacterias, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que afuera, ¿sí? Esto es un ladrillo que partí así un poquito para hacer esto. Esto sería como la parte del exterior del ladrillo. No se ven. Pero cuando abrís adentro del ladrillo de té, tenés todos esos doraditos que son colonias de bacterias, que eventualmente tiene tantos años el té que se hacen visibles, ¿sí? Entonces todos esos como brillitos dorados, ¿sí? De hecho, esa raza de Qué bacterias se increíble. llama Jinhua en chino, que significa flor dorada, ¿no? Porque como que florece con el tiempo y va teniendo cada vez más actividad microbiótica. Así que los tés se prensan justamente por eso, porque para que en el tiempo la cantidad de microorganismos vaya en aumento, necesita calor, humedad y oxígeno, ¿sí? Y eso es como la receta para que esas bacterias en el tiempo se vayan reproduciendo. Así que lo interesante de estos tés, acá tengo otro disco para que vean cómo es un té blanco prensado, ¿sí? No solamente el Hecha que les mostré, este es un poquito diferente. Se ven como otra granulometría de hojas, otros componentes, otros colores. Esto en el tiempo se va a ir oxidando, así que va a ir oscureciendo el color del té, ¿sí? Hay una posoxidación natural que con el tiempo se va oxidando. Pero, ¿qué es? Vos decís, bueno, pero todo esto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo que pasa con el té a la hora de infusionar y poder probar el té? Y esto es lo interesante. Estos tés se van valorizando en el tiempo, ¿sí? Es como un vino de guarda, ¿viste? Cuando tuvo suficiente tiempo en la barrica de roble, es más y más apto para guardar. Y hay ciertos vinos que se pueden guardar por cientos de años.
y otros que no, otros que se echan a perder, y lo mismo con el té. Si vos tratás de guardar un Norton de 100 pesos, por 10 años se te va a vinagrar, se te echa a perder, ya no es vino, se hace vinagre. Porque ese vino no es apto, no tiene los componentes necesarios para guardar a largo plazo. Lo mismo con el té. Un té verde no lo podés añejar, si se echa a perder. Pero si tiene estas condiciones y está prensado, sí. Del té los Heicha, sí, que sería té negro, té blanco y algunos oolong. Sí, con el tiempo las bacterias van a ir cambiando la composición química de las hojas. Entonces el aroma del té va a cambiar, el sabor del té va a cambiar, pero principalmente la potencia de los nutrientes en la salud también van a cambiar. ¿Qué pasa cuando yo infusiono un té? Por más que use agua a 100 grados, dijimos que esas bacterias no se mueren. De hecho, las bacterias probióticas se benefician, digamos, ¿no? De esa agua muy caliente, porque eso los extrae del té. Las malas se mueren, las buenas se quedan vivas. Poblan el tracto intestinal, literalmente. Entonces, cuando hablamos de lo probiótico, que creo que es justo para el público tuyo, el efecto probiótico es que esas bacterias, cuando yo ingiero el té, ¿dónde va? Va directo para mi sistema digestivo. Así es que sería como si fuera un kombucha o un fermento, o sea, eso se ingresa al cuerpo. Y esas bacterias poblan el tracto intestinal, restauran la flora intestinal. Si hay raza de bacterias que solamente hay en el té, que no se encuentran en otros tipos de fermentos, tiene un efecto anticancerígeno, son antioxidantes también, son digestivos, bajan el nivel de acidez naturalmente. Así que los que tienen acidez o que sufren de acidez o de reflujo, lo baja. Y es muy, muy, muy digestivo. ¿Sí? Es muy, muy bueno para digerir las comidas, para los que tienen sensibilidad gástrica y ese tipo de cosas. Así que esas bacterias terminan en el cuerpo, son muy buenas, pero también tenemos la parte divertida de que cuanto más añejado el té, va pasando por diferentes aromas y sabores que solamente conseguís en un té si lo añejas y lo posfermentás. Así que yo puedo probar un té hoy y dentro de 6 meses ese té posfermentado va a estar diferente, porque las bacterias, la posfermentación, que es el añejamiento, las bacterias van cambiando ciertas cosas, así que el té va como cambiando el aroma. Entonces, uno piensa en fermentación y piensa en acidez, ¿no? En aroma a alcohol o a ácido, como cosas como yogur, pero en el té, como es una posfermentación con oxígeno, no se hace agrio, no se hace ácido, de hecho, se hace cada vez más dulce con el tiempo, y como que suaviza el sabor, pero te da cada vez más infusiones. Así que la posfermentación intensifica, digamos, los aromas, pero de una manera más bien melosa, endulzándolos, por decir así. Y muchas personas preguntan, ¿cuál es el vencimiento de estos tés, ¿no? Porque yo tengo este disco, decís, ¿cuándo llega este disco de té blanco, por ejemplo, posfermentado? ¿Hay una vida útil o tiene un vencimiento? Y la respuesta es no. Hay tumbas que han encontrado con ladrillos de té que tienen 1.700 años, y al estudiar las hebras de té dentro de esas tumbas, ¿no?, descubrieron que habían ciertas propiedades, o sea, químicas dentro de la hoja de té que no podían explicar, porque solamente se consigue con la posfermentación. Así que la posfermentación en el té nunca termina. No es que tiene una vida útil o llega a los 10 años y ya lo tenés que consumir, o 100 años. Es indefinido, es eterno, se podría decir. Cuanto más tiempo vos dejes el té, ¿sí?, mientras está en buenas condiciones y en el papel para que respire, nunca, jamás va a terminar de haber un cambio químico paulatino a mano de esos microorganismos dentro del té. Y el té jamás, ¿sí?, no estando en casa sobre un estante, jamás se va a volver tierra. Esto sí se va aflojando cuando ya tiene 20, 50 años, como que se afloja un poco el prensado de las hojas naturalmente. Pero hay tés que tienen 100 años, ¿no?, ladrillos y discos de té, y valen fortunas. Uno, porque tenés un factor de aroma y sabor que solo puedes conseguir si esperaste 100 años, o sea, si compraste un té de 100 años. Y por otro lado, el efecto medicinal o el efecto probiótico para la salud aumenta con el tiempo. Así que si este disco tiene un año, capaz que, no sé, sale 1.000 pesos. Y esto esté para 2 o 3 años por la cantidad de hoja que hay acá adentro. Si espero 5 años, puede que valga, ¿no?, 3.000 pesos. Y si espero 20 años, puede que valga 100.000 pesos.
hay discos que tienen cientos de años y los rematan, los subastan por cientos de miles de dólares cada disco. Como tiene una potencia de guarda indefinida y eterna, y solamente hay X cantidad de discos de tal región, de tal lado de China, de tal año, son como vintage de test y hay cada vez menos a la medida que la gente lo va consumiendo. Todo el mundo. No sé si eso más o No, menos no, tiene. explica. No, explica y demasiado. Demasiado para asimilar, está buenísimo. Y no, me pasó, por lo menos a mí, creo que a la gente que está también como ayer, que nos quedamos. Ayer estuvimos con dos historiadoras venezolanas que hablaban del cacao y hicimos casi 2 horas de live. Hoy también lo Claro. estamos pasando. Es un tema apasionante, nuevo. Sí. Ah, y cómo lo transmitís también es súper claro y te atrapa. No sé, te iba a preguntar, si uno abre un prensado, ¿verdad? Sí. Lo puede dejar volver a. Puede seguir fermentando, digamos, Muy buena post-fermentando. pregunta, muy buena pregunta. Sí, como esto está, ¿no?, en un papel, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Esto tiene un tercio de kilo, que es una medida imperial de China, 357 gramos de té, que Gramos de es teques. justo, Justo. justo Justo 7 7 discos hace discos 2 hace kilos. 2 kilos. Entonces yo voy a agarrar un Yo voy a punzón agarrar un especial de té punzón especial de té y ahí como voy a desmenuzar y un ahí como voy poquito a las desmenuzar hojas un poquito las de la hojas cantidad de la de la porción, cantidad de la ¿sí?, porción que voy a infusionar. que voy a infusionar. Entonces, cuando Entonces, termino, cuando infusiono ese termino, té y infusiono esto ese lo té vuelvo a y esto guardar lo vuelvo dentro a de guardar dentro de su papel, ¿no? Para que su papel, respire, para que ¿no? Para siga que respire, posfermentando. para que siga posfermentando. Lo interesante es que Lo acá interesante es adentro que tengo acá como adentro para tengo como para, por lo menos por lo 100 menos, teteras de té. 100 teteras de té. Lo que mucha gente empezó a Gente hacer empezó a es hacer, decir, bueno, me compro un es decir, disco, bueno, me compro un disco, lo pruebo lo cada pruebo 3, cada 4 meses 3, 4 y voy meses anotando los y voy aromas y sabores anotando que los tiene, aromas y sabores que tiene. ¿no? Entonces, en el tiempo Entonces, vos, en a lo el largo de tiempo, los vos, a lo años, largo de vas los años, vas probando ese té y vas probando viendo ese té y vas viendo cómo es el desarrollo el en el tiempo de la desarrollo en el tiempo de posfermentación. la posfermentación. ¿Sí? Así que, Así como que, que, como tiene como un que, cambio como tiene un notorio cambio. cada tantos meses, ese té lo podés ir probando. Mucha gente dice, bueno, lo pruebo cada 6 meses y como veo mis notas, y uno dice, bueno, pero ¿cómo vas a esperar años y años para probar? Bueno, la gente es muy fanática, tiene varios discos y todos los días toman, ¿no? Entonces prueban y ven, ah, claro, 6 meses atrás esto tenía un aroma a ciruela pasa. Ahora tiene más aroma a madera mojada, ¿no? A un día de lluvia. Puede tener aroma a tierra mojada, a umeboshi, que es un tipo de ciruela que usan los asiáticos para cocinar. Puede tener aroma a ginseng. Ahora, eso no es un aroma agregado, sino que es el aroma que largan las hojas de té en conjunto con su estado de posfermentación en el momento que vos lo decidiste posfermentar. Y eso es parte de la belleza, digamos, de estos tés posfermentados. Porque si vos tenés un té de 20 años, tampoco sale fortunas, ¿no? 10 gramos de estos tés te pueden costar 100, $200. Y eso te da para unas cuantas teteras diferentes, ¿sí? Así que te termina saliendo 10, 20, $30 la porción. Pero es un té de 10, 20 años de añejamiento y posfermentación. Vos no vas a nunca conseguir ese aroma y sabor en un té si, no si alguien no tomó 20 años para esperar y posfermentar ese té. Así que no es que el té queda estático en su aroma y sabor, pero te da más efecto probiótico, sino que cambia también en el tiempo. Así que hay toda una técnica ahí de catar y de ir probando esos tés, porque cambian en el tiempo también para lo sensorial. Así que es muy, muy interesante. Bueno, ¿algún consejo que se le pueda dar a la gente que por ahí no tiene acceso todavía a un buen té para mejorar el té en saquito que tienen? No sé si existe, si. Sí, cuando nosotros hablamos de esto va a ser mucho más fácil de explicar por ahí por YouTube, que nosotros estamos por largar un curso gratuito por YouTube de 10 módulos que se llama La ingeniería inversa de un té. Esto en estos días sale el primer módulo, ¿sí? Pero ahí voy a explicar cómo uno usando la temperatura del agua, el tiempo de infusión,
el tipo de vajilla, el material de del recipiente de infusión, el gramaje y el mililitraje de agua y la calidad del té. Uno puede sacar, ¿no? Hay como fórmulas para infusionar un té de no tan buena calidad para que no salga tan feo. ¿Qué es feo en un té? Bueno, hay gente que le gusta el té bien, bien fuerte, ¿no? Hay sobre gustos no hay nada escrito. Hay gente que le gusta el espresso en el café, hay gente que le gusta el white chocolate mocha, no sé qué. Hay gente que le gusta la infusión, o sea, la extracción con Chemex de un té de bajo tueste. Y así, lo mismo en el mundo del té. Hay gente que le gusta el té muy fuerte, muy amargo, muy astringente. Hay gente que no le gusta el amargor y la astringencia. Así que, según cómo vos infusionás el té, podés tener diferentes niveles de dulzor, amargor, astringencia y otros gustos. Así que, cuando el té es de peor calidad, ¿no? Y solo tenés saquito, tenés que bajar un poquito la temperatura. No podés usar 100 grados porque esa hoja de té tiene mucho amargor y te va a secar mucho la boca. Así que para evitar eso, bajás un poco la temperatura y alargás el tiempo de infusión. Cuanto mejor calidad del té, como estos tés, aún usando 100 grados de agua, salen muy dulces, casi sin amargor y casi sin astringencia. Y después, si nos metemos mucho en lo técnico, en la cata del té hay muchos tipos de astringencia, diferentes tipos de amargor, algunos son buenos, otros son malos, y así. Hay todo un mundo de cata de tés puros, ¿no? Yo les animaría a todos los que dicen que no les gusta el té, mucha gente viene acá a Pechen y dicen, che, ¿qué té tenés? Y le digo, mira, tenemos 400 tés puros diferentes. Bueno, tengo té verde, té blanco, té azul, tengo estos tés posfermentados. No, no me gusta el té verde. ¿Por qué no? No, porque es muy amargo y tiene sabor a pasto. Y ya sabes que esa persona probó un té verde realmente muy feo. A veces es un problema de que no lo infusionaste bien, ¿sí? Pero cuanto mejor el té, casi aguanta cualquier tipo de infusión. Lo puedes requemar, se puede pasar en el tiempo, pero aún así va a salir rico. Un té verde no debería ser amargo, debería ser dulce, no debería nunca tener sabor a pasto, debería ser bien vegetal o floral, ¿no? Así que muchas veces, o sea, mismo acá en el barrio chino, créenme de que los chinos no mandan lo mejor para afuera. Todo de estas 6 variedades, lo mejor de lo mejor lo consumen todos ellos en su totalidad. Lo que sobra, el fondo del barril, se exporta a Europa. Así que uno dice, ah, no, yo consigo mi té de París, del Palacio del Té, de no sé qué. Muy, muy difícil encontrar tés de calidad fuera de Asia de su origen. Porque hay una demanda tan grande por té de calidad que están dispuestos a pagar por estos tés, ¿no? Que se consume todo lo mejor y lo que va quedando se va exportando. Así que lo que llega a quedar acá en el barrio chino, por ejemplo, acá en Buenos Aires, sé que hay gente de muchos países diferentes que miran, por lo general, lo que se consigue pasó de mano tantas veces que es un té de bajísima calidad, ¿sí? Pero refleja un precio de intercambio, o sea, pasó del productor a un mayorista que lo vendió a un exportador, que lo vendió a un importador, un distribuidor, y después vos compraste una hermosa lata, pero adentro un té horrible. No importa cómo lo infusionás, o sea, podés más o menos mejorar en la infusión y cómo la infusionar, pero claro, como haces lo que podés, pero la materia prima y el procesado de esa materia prima, por lo general los tés de mejor calidad se agotan a la semana después de la temporada de cosecha. Los chinos lo consumen casi todo, ¿no? Por eso nosotros viajamos y tomamos el tiempo de ir hasta estas cordilleras y recorrer las muchas provincias de China, de Taiwán, de Japón, para poder acceder, aunque sean micro lotes, de esos tés de altísima calidad, y evitamos muchas manos en la masa, ¿sí? Como nosotros vamos y traemos los tés personalmente, están a muy buen precio, ¿sí? Y ahí, cuando vos te metes en el mundo de los tés puros, ya el mundo de los tés post-fermentados, estos que nombramos hoy, los tés que se prensan y se post-fermentan, es todo un mundo que hay gente que dedica años y años a estudiarlo y nunca terminas de saber todo. Pero también cualquiera de las 6 variedades podríamos hablar horas y horas y horas y horas para entender un poquito la dimensión de complejidad que tiene. Después tenés diferentes estilos y todo. Así que nuestro sueño acá en Peichen, como estamos asistiendo de manera gratuita a los productores de té acá en Argentina para que vuelvan a cosechar a mano y procesar a mano,
Pasa que es mucho, mucho más complejo que eso porque uno puede hacer un té muy malo aún cosechando a mano. Hay que tener ciertas técnicas. Nuestro sueño es empezar a producir tés argentinos post-fermentados, ¿no? Entonces tenemos todo un proyecto donde estamos trabajando con 20 familias misioneras, asistiéndoles, dándoles cursos gratuitos de cata, el mismo curso que damos acá en Peichén, online y también presencial acá en Buenos Aires. Y en Córdoba y en Neuquén y en Bariloche también damos presencial una vez por año, pero lo damos online también donde te mandamos todas las hebras, 50 hebras de té puros de las 6 variedades de té y hacemos por videoconferencia la parte teórica y hay una cata, un estándar mundial de cata del té, que es muy interesante. Pero lo que eventualmente queremos hacer es usar las bacterias naturales, ¿no?, del monte de Misiones en conjunto con el muy buen terruño que hay acá en Argentina, pero procesar los tés de una manera muy, muy, muy cuidadosa para que los tés argentinos sean aptos para prensar, entonces muy probablemente dentro del año, del año que viene vas a empezar a escuchar, y ahí podemos hacer otra llamada si querés, otro en vivo, té argentino cosechado a mano, procesado a mano con técnicas asiáticas tradicionales, prensado y apto para añejar. Y va a ser Qué bueno. algo que por primera vez en la historia argentina se va a ver. Y ahí ya corre el reloj, ¿no? Y año tras año podemos ir probando esos tés y ver cómo mejora el té argentino en el tiempo, algo que jamás se hizo. Se hace en China, pero todavía no se hace en otros países, digamos. Así que Argentina va a Está ser bellísimo. este punto de lanza, como ha sido en muchas industrias diferentes a lo largo del tiempo. Así que, Me y bueno, alegra sí. escuchar esto que decís. Antes se te empezó a escuchar con eco porque yo me saqué los auriculares para conectar la misma ficha al cargador porque se me está por apagar el celular. Así Upa. que aprovecho para cerrar y lo que voy a hacer es cargar el celu y paso la receta de la kombucha, hago un video y lo subo. Así no nos Buenísimo. conectamos de nuevo al vivo, que no tiene mucho sentido. Pero se me va a apagar el celu en cualquier momento. Bueno, ¿Qué nos igual lo pasamos? vamos a Estamos volver a hacer una hora y seguramente. media casi que estamos hablando. Bien, bien, bien. Si Sí, alguien quiere igual el saber video más, que seguramente nos lo escriban. subimos. Eso. Eso, ¿a dónde te pueden Síganos escribir y a... dónde pueden hacer el Mira, curso este que van a dar? PageAntiPalace, acá en Instagram, nos pueden seguir la cuenta y ahí anunciamos todos los cursos. Nos pueden escribir por mensaje privado. El curso este gratuito se va a lanzar por nuestro canal, que es PageAntiPalace, en YouTube, y ahí ya tenemos muchos otros videos acerca del té. Mandamos hebras de té puras de 400 tipos a toda Argentina. Y si no, estamos acá en Belgrano, Qué no en bueno. el barrio chino, sino ahí cerca, y tenemos la casa de té donde damos talleres, catas, cursos, ceremonia gratuita de té y muchas otras cosas. Hay cursos online, cursos de medicina china y el té, ceremonia de té, cata de té y muchos talleres y otras cosas. Así que nos pueden escribir con preguntas, asesoramos hebras de té por fotos también, de todo, de todo, de todo. Así es todo un mundo y la verdad que mi socia, que es la taiwanesa, está loca, siempre está aprendiendo cosas nuevas, siempre estamos traduciendo información directamente del chino mandarín al castellano, así que muchísima información. Cualquier cosa que nos escriban, ¿sí? Ahí a PageAntiPalace, al Facebook, al Instagram o al YouTube. Sí, si van al Instagram seguramente ahí se conectan con las otras redes y con el canal de YouTube para tomar Tal el cual. curso gratuito y todos los videos que ya tienen subido que están buenísimos. Tal cual. Yo me Y vi este casi mismo video todos lo en vamos 2 días. a subir nosotros en PageGen también, así que si alguien perdió la primera parte, pueden volver a verlo de cero y compartirlo con otras personas que les interesaría. Bueno, te súper Gracias, Agustín. agradezco, increíble la información, me quedé también ahora manija de Buenísimo. té, me voy a tomar otro bancha, ¿qué va a ser? Después te voy a mandar No alguno de está estos post-fermentado, pero post-fermentados bueno. para que... No, no, te voy a Después mandar voy a averiguar unos para. pedacitos de disco para Dale. que pruebes. Ahí va, dale. Un Gracias y abrazo, che. nada, vean el video que va a quedar guardado. Buenísimo. Chao, nos vemos Nos hasta la vemos, próxima. gracias.